Hola, ¿qué tal? Soy Jorge de Ferrogar.es. Yo os quiero enseñar y mostraros este mini hornillo recargable del fabricante BrickSpar. Es un mini hornillo que podemos, con sus principales características, como podéis ver, es un mini hornillo que ocupa muy poco espacio y volumen, fabricado en acero. Y aparte lleva un soporte totalmente desmontado, también en acero. Yo lo tengo aquí montado. Podemos usar el hornillo, solo el hornillo, porque si ya tenemos algún tipo de base, o aprovecharnos de la base para utilizarlo. Viene en esta caja que lo podemos llevar perfectamente. Características principales: lleva el encendido con piezo eléctrico y aquí por la parte de abajo, donde sería la carga del gas, que sería el depósito. Tiene una potencia aproximada de 1 kilovatio y una duración de unas 2 horas. Ahora, ¿qué tipo de combustible usa? Pues utiliza estos cartuchos de gas desechables. Podemos usar los mismos que vendemos para las cocinas portátiles, que tienen como característica esta muesca de aquí, o el gas que utilizamos en los encendedores, que podemos encontrar en centros especializados, como por ejemplo el estanco. Yo recomiendo un poco más este, por el tema del butano, que lleva un poco más de potencia calorífica. Como para la hora de cargarlo, ¿cómo sería? Pues nada, esto, como lleva aquí el accesorio este, lo alojaríamos aquí adentro. ¿Ves? Empujaríamos hacia abajo y ya solo tendremos que cargarlo. Cuando sabemos que está lleno, esto se carga rápidamente, cuando veamos que ya empieza a salir un poco por los lados. Siempre se recomienda que esperemos unos 30 o 40 segundos para que el gas, como ha entrado de un estado de líquido, que pase a gaseoso, pues lo esperaríamos. ¿Cómo se pondría en funcionamiento? Pues lleva la rulecita on-off, giraríamos y solo tendríamos que pulsar. Pulsaríamos y ya, como podéis ver, saldría la llama. Tiene un regulador de máximo y mínimo. Para apagarlo solo lo tendremos. Este hornillo nos viene muy bien, por ejemplo, para calentar nuestra comida, si estamos en nuestras actividades al aire libre, en el camping, o en la caravana, o por ejemplo en nuestra propia casa, por ejemplo para prepararnos nuestros platos, o para mantener platos calientes, por ejemplo para la hostelería, ya que con el soporte podemos hacer presentaciones de comidas con cazuelas, por ejemplo estas de Vulcano, que vendemos en la página web, que son de uso directo. Esta, por ejemplo, es la de 14, esta sería de mayor tamaño, de 18. Os quería comentar que el soporte, al ser aquí inclinado y dentado, tiene un mejor agarre, para que así no se nos vaya. Yo recomendaría el plato de 22, el plato de 26 se quedaría demasiado grande y a lo mejor la llama calentaría, pero por el centro, pero no por los lados. También, aparte de utilizar platos, lo podemos utilizar para calentar nuestro café, nuestro té, o por ejemplo, si nos queremos preparar algún tipo de paella o podemos presentación, lo podemos mantener caliente con diferentes tipos de paellas que podemos prepararlo. Ahora, para el tema del soporte, esto viene todo en una pieza. Para desmontar el soporte es muy fácil, va todo metido a presión, solo tendremos que ir empujando hacia arriba. Te va aquí unas pestañas, lo pondremos inclinados hacia abajo, para acá, para acá, y ya lo tendríamos así. Lo tendríamos la base, la parte de arriba, y los tres laterales. Lo tendríamos totalmente desmontado, la pieza, y lo podríamos embalar en su misma caja para llevárnoslo de transporte. Espero que esta información os haya servido de ayuda. Un saludo y buen viaje.